Instituto de Estandarización en el Laboratorio Clínico del Perú. ¿Cómo recolectar la muestra de orina? ¿Cómo debo prepararme antes de recolectar la orina? Si toma medicamento, informe a su médico si es necesario la suspensión antes de recolectar su muestra de orina. No debe tener relaciones sexuales 24 horas antes. No debe realizar ejercicio o deporte 24 horas antes. La orina debe haber estado en su vejiga mínimo 6 horas antes de la recolección. Lávese las manos antes de la recolección. Si no es paciente de emergencia, traer la primera orina de la mañana, chorro intermedio. 1. Utiliza un frasco estéril de 100 ml o 120 ml. 2. Escriba lo siguiente en el frasco: nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, fecha y hora de recolección. 3. Lavarse las manos con agua y con jabón antes de obtener la muestra de orina. 4. Realizar el secado de manos con papel toalla. 5. Destape el frasco y no toque su interior. Coloque la tapa boca arriba sobre una superficie plana. 6. Si no está circuncidado, necesitará retraer primero el prepucio. 7. Elimine el primer chorro de orina en el inodoro y ponga de inmediato el frasco de recolección para orinar. 8. Recolecta la muestra de orina dentro del frasco. Retira el frasco cuando la orina alcance un volumen hasta un poco más de la mitad del volumen del frasco. 9. Puede terminar de orinar en el inodoro. 10. Asegúrese de cerrar el frasco correctamente. Lleve de inmediato al laboratorio clínico. 11. Entregar la muestra en área de recepción de muestra de orina. 12. Asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio. Estos son los 12 pasos para la recolección de muestra de orina. ¿Cómo sé si el laboratorio clínico me rechazará la muestra de orina? Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene mi nombre completo y fecha de nacimiento. Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene fecha y hora en que recolecté la muestra de orina. Si mi muestra está mezclada con agua o contaminada con heces, papel, insecto u otro que pueden afectar los resultados del análisis. Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú.